La siguiente es una noticia tremendamente importante porque a 120 días se amplió ahora el plazo de investigación de la muerte de la joven Antonia Barra. Esto después de que la Policía de Investigaciones encontrara el teléfono de Martín Pradenas. Recordemos que, según la madre del imputado, el dispositivo había sido destruido, de acuerdo a lo que ella manifestó en su declaración, que es un documento oficial. En el celular se encontraron además más de 10.000 imágenes de carácter sexual, así como también otras imágenes que darían indicios del consumo de drogas. La familia de la joven Antonia Barra considera que este hallazgo reafirmaría la tesis de que la joven de 20 años fue drogada. Recordemos que Martín Pradenas permanece en prisión preventiva desde el 24 de julio del año pasado y justo mañana la Corte Suprema tenía que revisar el recurso de amparo que presentó su defensa y que busca revertir la medida de la prisión preventiva. Así es que nos imaginamos que este va a ser un elemento también a considerar por el máximo tribunal de nuestro país cuando revise el recurso presentado por su abogado.